el humillante apodo que el rey Juan Carlos recibió de su familia política. La madre de la reina Sofía, la reina Federica de Grecia, tenía un carácter fuerte y decidido. No había tenido otro remedio que endurecerse luego de haber padecido que la familia real griega viviera en el exilio en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y pasarla muy mal económicamente durante ese periodo. Por eso, la reina Federica quería para la hoy reina emérita un destino mejor y, básicamente, que no debiera pasar los sobresaltos que ella pasó. Fue así que siempre deseó para su hija que se casara con alguno de los herederos europeos del momento. Los candidatos posibles eran el rey Juan Carlos y el rey Harald de Noruega, de quien hoy la reina Sofía es una gran amiga. Claro que, para ese entonces, nadie sabía de las condiciones donjuanescas del emérito. Él y la reina Sofía se conocieron en la boda de los duques de Kent, en 1961 y tiempo después, en unas vacaciones en Mon Repos, el palacio de la familia real griega en la isla de Corfú, organizadas por la madre de la emérita, el rey Juan Carlos se le declaró a la griega y allí comenzó lo que parecía una gran historia de amor, y terminó siendo casi una pesadilla. El rey Juan Carlos y su suegra no congeniaron nunca y esa mala relación quedó expuesta a la vista de todos cuando la reina Federica falleció, en 1981, y el exiliado no interrumpió sus vacaciones de invierno en Baqueira Beret y la reina Sofía tuvo que ir sola al funeral de su madre. Las relaciones entre el emérito y su suegra eran tan malas que ella tenía una forma de referirse, que no beneficiaba en nada al rey Juan Carlos. Fue la periodista Pilar Urbano, quien sabe mucho sobre la familia real, que reveló cómo llamaba la madre de la reina Sofía a su yerno, tenientillo de nada.